estamos haciendo música con ideología, con sentido. No es solo tocar nota y volverse loco con el gusto, sino con una propuesta y con una resistencia cultural también. En este ensamble contemporáneo se ven involucradas muchas cosas, aparte de la música, digamos, docta, por así decirlo, y también la música popular, y por qué no la música tribal. Siempre, todos mis proyectos, siempre he tocado con batería. Y este, mi primer proyecto donde la percusión es quien lleva la banda. Y no hay bajo. De hecho, yo el bajo lo estoy tocando siempre, tocando la armonía. Y el chelo está haciendo de bajo y también está cantando las melodías. Entonces, es una sonoridad muy, muy, muy fresca para nosotros. Y bueno, y para mí es un placer estar tocando con estos locos. Tan virtuoso, y estamos alrededor de una partitura y dándole vida. Además de leer toda esta música, también tenemos mucho espacio para la improvisación y para el juego. Es un muy lindo punto de experimentación esta banda. Entonces, esta música te despierta los sentidos, estás concentrado, tocando las cosas que van sucediendo, lo que vas flotando. Estoy súper contento con esta música, que es un desafío. Y bueno, invitar a toda la gente que nos siga, siempre estamos haciendo proyectos interesantes, siempre estamos haciendo música. Y poder entregarle a las personas y a nosotros mismos a la vez el corazón y el sentimiento que es lo que falta en esta música.